Gracias. Bien, mis hijos, mis hijas, muy buenos días, tenga la bondad. Me imagino que ustedes tienen ya hechas las carátulas, las tres hojitas de carátula. Sí. Les voy a preguntar, la hoja número uno, donde deben poner segunda unidad, ¿ya la tienen? Pero sí. No solo, profe, no son tres. Es solo una, no se supone que solo la que nos mandaron para imprimir. Es solo bueno, una. Ya, a ver, mis hijitos. Vamos a hacer, a ver, quiero preguntarles. Bueno, no nos vamos a hacer problema. A ver, levánteme la manito los que ya tienen hecha o pegada la carátula de la segunda unidad. Levante la manito, por favor, para contarles. Uno, dos. Samuel, ¿tú no tienes todavía? ¿O ya tienes? A ver, nuevamente, levante la manito los niños y niñas que ya tienen hecha la carátula. Bien, ok. Listo, baje la manito. Gracias. Los que todavía no han hecho o no han pegado la carátula, en donde consta la fecha de inicio. Verán, mis hijitos, atenderame. La fecha de inicio, la fecha de finalización, la frase y el valor, van a dejar una hoja en blanco para que lo realicen. Y luego de esta hojita, vamos a hacer el organizador gráfico. Sí, Sofía, ¿me querías hablar, mija? No, profe. No, bueno, bien. Entonces, después de esta carátula, vamos a copiar, ponga como título con rojo en la parte de arriba, organizador gráfico, por favor. Profe, ¿qué parte del IDUCA ya está lo de la carátula? A ver, mis hijitos, hijo. Verá, yo les voy a pasar lo de las carátulas, hijo, pero no. Pero el tutor de ustedes sí les dio, a ver, sí les pasó. Yo ¿no? les voy a pasar después a los que no tienen. Gracias, profe. Ya. ¿Ponemos la fecha de hoy y ponemos organizador gráfico? No, solamente póngale lo que le digo. Después van a poner la fecha de hoy. Póngale en la parte superior, arriba, con rojo, póngale organizador gráfico. Ya. Ya, voy a compartir la pantalla para que ahí. Ya, ¿está compartida la pantalla, mis hijos? Sí, profe. Ya, muy bien. Ya, ahí está. Copie de la unidad número 2, organizador gráfico. Y tenga la bondad de copiar. Vertical todo, mis hijitos. Tiene toda la hoja para copiar. Y a vertical, profe. Sí, correcto. Esto puede ser la siguiente hoja después de la carátula, ¿verdad? Sí, correcto, así es. Ya. Siempre van a copiar conmigo vertical. Nunca van a copiar conmigo horizontal.
porque las líneas que nosotros tenemos, no hay líneas horizontales, solamente están... Solo los cuadros. Vertical, correcto, ya. Bien, copiamos. Organizador gráfico como título. Bien, primero copie, por favor. Ya, sí, correcto. Unidad 2, organizador gráfico. Primer tema, la biblioteca escolar. Copie, por favor, para que no se atrase. Profe, yo ya estoy en la tercera. Muy bien. Segundo título, manual de instrucciones. Tercer título, párrafo instructivo. Cuarto, conectores. Conectores. Siguiente, adjetivos demostrativos. Siguiente, oraciones unimembres. Siguiente, oraciones bimembres. Ya terminé, profe. Bien, excelente, nena. Ah, profe. ¿Ya? Ya ve. 7:48. Buenos días, Liz. Buenos días. Asiste a tu clase, porque conmigo no asistió al minuto cívico y tampoco a la clase. Disculpa, por favor, te ayudo. Sí, gracias. Que tengas un bonito día con bendiciones. Chao, chao. Bien, ya terminamos. No. A ver, terminen. Les voy a dar 2 minutitos más para que termine, ¿ya? Después usted le decora bien bonito. I finish, profe. ¿Ya? Profe, acabé. Ya, qué bueno, mijo. Bien, excelente. Profe, no soy mi hijo, soy mi hija. A ver, ¿eres mijo o mija? Es niña, profe. Ah, niña. Muy bien, ya. Bueno. Terminé, profe. Ya, excelente. Ya terminé, Lizzie. Ya. A ver, entonces, ¿quién falta de terminar? Dígame, ¿a quién no termina todavía? Yo, profe. Ya, uno. A mí solo me falta la última, profe. Ya, muy bien. Le doy un minutito más. Le doy un minutito más para que termine, ¿ya?
Ya son las 7:50. Ya terminamos, Matías. Me falta una, profe. Ya, termine, termine, por favor. Ya terminé, profe. Ya, listo, ¿puedo cambiar? Sí, profe. Ya, excelente. Bueno, vamos ahora. Vamos ahora a la siguiente página de su cuadernito, por favor. En la siguiente página de su cuadernito, tenga la bondad de poner la fecha de hoy primero. En la siguiente ponga hoja. Quito. Sí, en la siguiente hoja. Ponga Quito, 26 de octubre del 2020, por favor. ¿Ya? Muy bien. Ya, mijita, después de la fecha... Después de la fecha, entonces ponemos como título con rojo en el medio, la biblioteca escolar. La biblioteca escolar. Bien. Eso ponemos, Edu. Copiamos, sí, por favor. Eso. La biblioteca escolar. Y empezamos abajo poniendo el concepto. Ya. Es un lugar donde se conservan Es un lugar donde se conservan un conjunto de libros ordenados y clasificados, para su consulta o préstamo, Ya. Bien, en la actualidad creo que ustedes no han deberido a una biblioteca para consultar o prestar libros, me imagino. Yo sí. Ah, qué bueno, yo David. Yo fui a la biblioteca de la escuela. Bueno, profesor, no es como que haya ido a una biblioteca como la de antes. He ido a la del biblorecreo. Ah, ya, muy bien, excelente. Voy a la biblioteca del centro, profe. Ah, qué bueno, bien, mijita, perfecto. Qué lindo, tienes experiencias entonces, muy bien. Entonces, en la biblioteca, ya, qué bien. En la biblioteca, ustedes saben, sí, David.
Seguimos copiando lo de un lugar para encontrar las respuestas a las preguntas. Yes. Sí, sí, mi amor. Sí, mi hijo. Sí, así es. Ya. Yeah. Entonces, algunos ya tienen experiencia con las bibliotecas. Qué bueno. Punto aparte. Ponemos un lugar para encontrar respuestas, ¿no? Esa es una biblioteca. Un lugar para encontrar respuestas. Un lugar para encontrar respuestas a las preguntas de investigación. A las preguntas de investigación en todas las asignaturas. En todas las asignaturas. Cualquier cosa que usted, cualquier tema que usted quiera investigar en matemáticas, en lenguaje, en naturales, en sociales, en inglés, en física, química, biología, en educación física, en artes, en dibujo, pintura, en todo, en todo. En todas las asignaturas ahí hay libros para que usted pueda consultar e investigar sobre cualquier tema. Correcto, muy bien, etcétera. Ya. ¿Podemos hacer un dibujo? Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Ya? Yo después de esto... después puedo hacer el dibujito. Espérenme un ratito. Bien. ¿Ya copiaron todos? Sí, profe. Para continuar a la siguiente lámina. ¿Ya? Sí. Bien. Ponga ahora como título, en el centro, con rojo, formas de consultar en la biblioteca escolar. ¿Ya? Formas de consultar en la biblioteca escolar. Bien. Abajo ponemos los bibliotecarios te guiarán para encontrar lo que buscas. Bibliotecario o bibliotecaria es la persona que está hecho cargo de la biblioteca y que nos puede ayudar a encontrar el libro o el tema que nosotros queremos consultar, ¿no? Profe, para entrar a una sección del y coger prestado un libro en el centro, debes registrarte con tu Gmail y ahí correcto. Puedes coger un libro. Así es, mijita, así es. Ya vamos a ver después de eso también tenemos aquí. Muy bien. Entonces, los bibliotecarios te guiarán para encontrar lo que buscas. Punto aparte. ¿Ya? Pregunta, ¿cómo está organizada? ¿Cómo está organizada la biblioteca, no? ¿Cómo está organizada? Por letras. Por eso, por letras, por títulos. Por tamaño, profe. También por años, por autores, por asignaturas, por materias. Entonces, hay muchas maneras de cómo puede estar organizada, ¿no? Por ejemplo, la biblioteca de la escuela está organizada por asignaturas, ¿no? Ahí hay un estante para lenguaje, otro para matemáticas, otro para naturales, otro para sociales, otro para inglés, ¿no? Bien.
Entonces, pregunta cómo está organizado. Así sabrás cómo buscar lo que te interesa. Bien, punto aparte. Las bibliotecas usan las computadoras para facilitar las búsquedas. Profe, ya terminé. Muy bien. Hay bibliotecas muy, muy grandes, ¿no? Ya terminé, profe. Gracias, mijo. Hay bibliotecas muy grandes en las que para usted consultar va a la computadora primerito, ¿no? Antiguamente uno tenía que ir con una ficha bibliográfica y consultar en un armario donde había muchas tarjetitas con los nombres de autores o las materias, todo eso, ¿no? Eso se llamaba un cardex. Antes de que existan las computadoras para consultar en la biblioteca, había un cardex. Cardex es unos cajoncitos pequeñitos donde habían las fichas bibliográficas de cada obra. Y estaba organizada por materia, por el título del libro o por el autor. Bien. Bueno, ya terminamos. No, teacher. No, teacher. No, teacher. Bueno, termine. Ya terminé, profe. Ya, muy bien. Ya terminé, profe. Exactamente, muy bien. Bien, vamos a darles un minutito más para que terminen todos. Bien. ¿Sí? Por favor, ¿puede regresar a la diapositiva 2? Por favor. Bueno, mijita, claro. Espérame un ratito. Ya, espérame un ratito que te voy a cambiar esta. Gracias. Ya, y ahí me regreso. A ver, un minutito más para que termine de copiar esta y me regreso a la anterior. Ya. ¿Ya? ¿Hay alguien que le falta copiar esta? Yo, profe. A ver, termine. Ya acabo. A ver, termina, Matías. ¿Me avisas cuando termines? ¿Ya terminaste, Matías? Sí, profe. Ya, entonces me regreso al anterior para que copie. Ya. Thank you.
Bien, me avisas cuando ya termines de copiar, por favor. 4, 5, 6. A ver. Ya, Lisen, ¿puede? Ya, muy bien. Sí, muchísimas gracias. Ya, mijita, bien. Bueno, entonces. Vamos a. A ver, déjame ver una cosita. Está con Doy. ¿Con Doy? Sí. Ah, ya, perfecto. A ver. ¿Está Balcázar? No, Educito, yo tampoco lo tengo en la lista. Ya, no está, ¿no es cierto? Ya. Balcázar está presente. Y mira, Moviles también, dice. Sí, a ver, un ratito. Solamente al que yo le pregunte. Fustón. Por eso, profe, mi Balcázar me preguntó y yo. A ver, Fustón, ¿presente o no? Presente. Ya, eso. Macías. Presente. Macías. Ya. Presente. Navarro. Navarro. Yo tampoco tengo en lista, Educito. Tampoco, ¿no es cierto? Ya, listo, ahí estamos. Ya. Bueno, ya mis hijitos, mis hijas, tenga la bondad. Gracias, Mari. Podemos terminar con la grabación.